Oigan, amigos, hay que dialogar con la gente que sí, no te soporta. Sí, me da mucho gusto. Estamos dialogando porque tenemos aquí una discusión antes de entrar a la chora, porque esta es una chora clásica, una chora TV clásica en la que no tenemos un invitado, estamos el señor Navarrete, el señor Gis, platicando de ciertas cosas. Yo traigo a la mesa que últimamente he ido y voy a ir próximamente a El Paso, Texas, pero estuve en Atlanta, en los consulados, mostrando una como especie de exposición. Ajá. Que es itinerante, o sea, van a ir a varios lugares, luego voy a ir a Los Ángeles y demás. Y he estado con banda que está, y les mando muchos saludos porque sé que La Chora está saliendo en Estados Unidos. Fíjense que en los consulados, los papás mexicanos que viven allá son los que nos reciben mejor. En las universidades, o sea, los hijos van a las pláticas que me dicen, ve a darle una plática sobre el humor en México. Y voy yo, entonces veo que los alumnos, pues hay 7, 10 o 8, 10, no más, chavos. Pero hay 25 que son señores. Y yo digo, ¿qué están estudiando? Y no están estudiando. Son los papás. Son los papás que van a ver que dice, ¿y por qué no trajiste a Gis? Porque leían el Santo. Sí. Oye, pero espérame. ¿Es cierto que das tus pláticas en inglés? En Spanglish. Ah, Spanglish. O sea, empiezo a hablar en inglés y le digo, how are you? I'm very fine. No puede ser. Y luego empiezo a decir, güey, me parqué en la marqueta de Don Louis. No, les hablo en inglés y les digo, Thank you for having me. This is a pleasure for me. I am a Mexican cartoonist. I am brother of your family. I like the tequila. Eso sí les expliqué, les dije. El tequila, se los dije. It's not like this, it's sip it. Ah. It's a little, entonces les di las marcas de tequilas que a mí me gustan. Ajá. Obviamente, perdón, pero voy a decirle a las marcas. Les dije, tienen que probar el Siete Leguas Blanco. Ajá. Tienen que probar el Reserva de los González. ¿Sí? Les dije, eso es de Atotonilco. Y de ahí George Clooney en Arandas y The Rock hacen los tequilas. ¿Qué que dices? Ustedes se My beben. Friends. ¿No son como de tus parientes ahí? My relatives, ¿no dicen? My relatives, they're going de tequila and you are taking the water, it's like pee. No. Me da mucho gusto que estés triunfando en Estados Unidos, se me hace fabuloso, pero no habría manera que fueras generoso y nos llevaras contigo, o sea, que incluyeras a La Chora TV en tus planes estos, cabrón. O sea, ¿qué tan difícil puede ser? O sea, de que les digas a los cónsules, oigan, sí. O sea, yo voy a estar en primer lugar, sí. Pero tengo una serie de gentes a las que yo les respondo, sí, que sí, es La sí. Chora TV, sí, y sí, que sí. Además son mucho, sí. Mucho, con mucho más contenido que yo. Sí, Trino plus tres, ¿no? Plus three. Sí, o sea, ¿qué te cuesta? Digo, está muy chido que triunfes. Me da mucho gusto tus triunfos. Somos cuatro, porque también voy al camichín, porque ¿quién nos va a grabar? Pero yo dije más tres, porque sí. siempre se afana. Sí, no, por supuesto, pero yo creo que, digo, sí, obviamente... que es como cuando vas a que pides ride en la carretera, o sea, y que ya te dieron ride... Sí, y claro. Salen tus compas de atrás del arbusto y se trepan todos, cabrón. O sea, pues somos esos, brother. No, y cuando de verdad esto pasó, porque llevaba un año y medio sin viajar, y menos a Estados Unidos, en avión, y llego pasas en avión y pasas a documentar y decir, ¿a dónde vas? Entonces yo les dije, bueno, es que I am a Mexican cartoonist. I'm a very important Mexican, very important cartoonist. Mexican cartoonist, you know. Entonces,
Entonces, le enseño mi trabajo, pero así como en el teléfono. Pero era un Snoopy. Y dijo, no, dijo, no, eso le, no es. Wait a minute. Schultz, but I'm Trino, pero es Schultz. Mexican Schultz. I'm better. I'm the Mexican Schultz, I'm better. Bueno, vamos a un corte y les parece y les sigo platicando. Vamos. Felicidades, por tu carrera. Ahora sí, amigos, estamos lo que tanto habíamos buscado, incluso ya habíamos venido una vez y resultó que era el único día en que Sammy cierra Junichi. Este es un local de comida japonesa, pero muy peculiar porque está muy adaptada al gusto de Guadalajara. No crean que es casualidad, vamos a oír ahorita la historia, pero conmigo está el gran Sammy Master. Gracias, gracias y son bienvenidos. Quizá el mejor ramen de la ciudad. Sí, se los agradezco. Es con mucho esfuerzo. Lo qué bueno. Con mucho esfuerzo, corazón y pasión. Oye, tu ramen no es un ramen, digamos, que puedas encontrar en Japón. O sea, tiene una personalidad propia. Exactamente. En mi caso, por mi papá mexicano, ajá, mi mamá japonesa, de ascendencia, ajá, japonesa, y hicimos el toque que le gusta a un mexicano y, ajá, el toque que le gusta a un japonés. Okay. Los toques de lo que te estoy hablando son, mi mamá, son secos y fuertes. Ajá. Y el lado mexicano es un poquito más grasosito. Sí. Y eso es la fusión que hicimos y que nos dio la perfección del ramen. ¿Tu mamá ya hacía, digamos, un estilo de ramen? ¿Tú lo aprendiste de ella y lo adaptaste? Parte de mi mamá y parte de que mi hijo en años pasados fue a Japón, ajá, y se trajo recetas con unos amigos de Japón. Okay. Entonces empezamos a trabajar en eso y lo hicimos no 100% con japonés, pero también no muy mexicano. Hicimos una fusión un punto de un ahí. Sí, porque punto. Los sabores japoneses son como muy fuertes y muy cada uno muy con una personalidad muy marcada, digamos. Exacto, ¿no? Exacto. No están tan guisaditos como nosotros. Sí. Y al mexicano es lo que le gusta. Entonces pensé en el mexicano y, ajá, así lo hacemos. Sí. Oye, pero no es casualidad, digo, que esté acá en el San Juan de Dios. ¿Tu mamá ya trabajaba aquí o tu papá? Sí, mi familia con el local que está allá tiene alrededor de 60 años. Oh, wow. Ellos vinieron de sus abuelos de Japón, ajá, y de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Y ellos vinieron y vendieron caldo de pescado, ajá, con otras personas japonesas que estaban aquí. ¿El famoso aquí. Michi? El caldo Michi, es correcto. Ajá. Ya vamos viendo las nuevas generaciones, vamos viendo cuestión de que les gustan otro tipo de comida. Uh-huh. Yo en el 2008 quise hacer comida japonesa y mi familia me decía que para qué, ajá, si mucha gente no sabía de la comida japonesa. Claro. Pero lo intenté y pues aquí estamos. Ha, claro, sido un éxito, pero rotundo. Nos ha costado muchísimo trabajo, uh-huh, pero aquí estamos. Oye, y hablando de la comunidad japonesa, curiosamente Guadalajara, y no sé si es casualidad, pero en San Juan de Dios, varias familias de la comunidad desde hace varias décadas se asentaron aquí. Sí. Lo que estoy hablando de, bueno, de las familias que están aquí en San Juan de Dios, ajá, vamos a empezar con la familia Teshiba, sí, Yokogawa, con Nakashima, que somos nosotros, ajá, enseguida ya está Nagatome, ajá, Morilla, ajá, y alguno que otro que no recuerdo. ¿Se conservaron algo de las costumbres, por ejemplo, de comer en casa? ¿Tú comías comida, digamos, con un toque más japonés o de plano japonesa? O Son los toques ya japoneses. Uh-huh. Sí, o sea, como se hace en Japón. Ajá. O sea, ¿tú vienes siendo tercera o cuarta generación acá? Tercera. Tercera. Sí. Y de tu generación hay varios que siguieron con la tradición, pues, de la chamba de familiar de aquí. Sí. No, ya ahorita hay cuarta. Mira, están mis abuelos, mi mamá,
está enseguida tus hijos y mis hijos y ya viene mi nieto. Mi nieto tiene 14 años y viene a hacer sushi también. ¿Lo vamos a enseñar? Claro que sí, claro que sí. Oye, pues qué maravilla, qué gusto después de tanto andarte buscando haberte pescado. Gracias, y créeme que esta es su casa. Muchas gracias. Y para toda la gente que busque ramen, aquí estamos en San Juan de Dios. Oye, fíjate que ahora que estuve ahí en Atlanta, es decir, he hecho un circuito porque empecé en Salt Lake City, ajá, que es realmente una ciudad de mormones. ¿Sí? Y luego después me fui a Tucson. Ahora estuve en Atlanta. Sigue El Paso, Texas, en la próxima Paso semana voy norte, para allá. Sí, señor. Y luego me voy a ir a Los Ángeles. Pero yo me acuerdo que cuando nuestros papás iban a Estados Unidos, siempre les decíamos, oye, papá, nos traes Milky Way, nos traes Sweethearts. Sweethearts, esas eran mis hermanas. Ah, pues yo ya te traje de San Juan. No, por eso. Y entonces ahora Paco Navarrete va a ir al lugar donde se consiguen mejor y mejor, sin viajar. Claro. Que es... San Juan de Dios. El mercado San Juan de Dios. Sí, señor. De hecho, ahí le pasó a nuestro buen amigo Rutia. Se enteró que ya iba a haber dejar de haber Converse original. Digo, finalmente no fue cierto, pero le dio la paranoia y fue a buscar a ver si había encontraba tenis Converse. Ajá. Y llega a un lugar y así como que no lo convencieron, se veía medio pato, dijo, oiga, no, se le doy precio, joven. Y le dice, no, pero es que yo los quiero originales. Se los hacemos originales. Ahí en San Juan de Dios no hay límite. No, ese tipo de cosas no te van a frenar. Claro. Hay todo. Es que es una maravilla eso, cómo los mexicanos podemos evitar la ida hasta allá, porque todo lo consigues acá, todo, digamos. Todo está. Y no es tampoco que pagues un sobreprecio, ¿no? No, al revés, es más barato. Sí, sí. Sí. Digo, pero, a ver, Navarrete, pero tú, supongo que lo que más te atrae ahora de un mercado es la cuestión de la comida, sí, señor. ¿O estoy equivocado? Sí, señor. Ahí, como vimos en el documental, ahí está quizá el mejor ramen de Guadalajara. ¿Ah, sí? Pero está prohibido ya los ramen, las sopas están prohibidas. Ya están prohibidas las sopas ramen. No, porque no, pero hecha de... Las industriales. De Japo, hijo de japonés, cocinera japonesa. Es que es parte de lo que platicamos ahí en el documental maravilloso, que hubo una colonia japonesa por ahí de poquito después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron a dar aquí y la mayoría fueron a dar a... Bueno, comerciantes, armaron lugares en San Juan de Dios. Por eso ahí inventaron el famoso caldo michi de pescado. Lo inventaron japoneses en Guadalajara. ¿Por qué michi? ¿Por qué caldo michi? Porque lo hacían de bagre, que tiene bigotes como de michi de gato. Así el les pez dicen gato. Los gatos, michi. Pez gato, sí. Pero no entiendo el nombre michi, ¿por qué viene michi? Por el pez gato, el gato, el michi. Sí, el sí. Bagre, ¿te acuerdas que tiene como bigotes? Ajá. Y le decían el pez gato, o le dicen, y es o michi. Entonces, caldo, michi. Es muy raro porque a y los luego, gatos le dicen no michi. Cuando no encuentran pescado, se van a los callejones atrás de San Juan de Dios. Ya te clavaste con lo michi, ¿eh? oye, pero ¿y tienes planeado, Navarrete, o sea, en esta cosa que estás haciendo de reporte, irte por más mercados? O sea, sí. ¿Nos vas a dar más a los que reporte? Sí, hay unos que son especialmente interesantes. Ya fuimos al de la Capilla de Jesús, al Tejuino. Sí. Iremos a Santa Tere también, ¿cómo no? Es que el otro día que Guillermo del Toro cumplió años, no sé si vieron ustedes. Ah, claro. Dijo, si yo es mi cumpleaños, lo primero que haría al levantarme es ir al mercado de Santa Tere, sí, con las titas. Sí. Bueno, ese día, en su honor, fuimos Daniel, mi hijo y yo, nos echamos nuestros juguitos con las titas y luego nos cruzamos enfrente de las titas. Para mí, el mejor, el que está pegado a la pared, creo que es Albina, no me acuerdo bien el nombre, de la fonda de comida corrida, una carnita con chile. ¿Para desayunar carnita con chile? Bueno, es que almuerzo. Ah, es almuerzo. Okay. Ya es brunch, como dicen allá. Sí, entonces. Exactamente. Okay. El almuerzo de 11:30, 12 del día, ajá, a gusto. No, o sea, hay cosas realmente no, muy buenas, pero realmente buenas, o sea, como de comida, digamos, cotidiana. Sí. Pero metiéndote, digamos, en el plan, ahorita que estábamos hablando de Anthony Bourdain, de esta especie de kamikaze de la comida, sí, digo, quizá más versión patito, ajá, pero ¿podríamos que incursionaras en comidas espantosas de acá? Ah, no, pero eso no lo hacía Bourdain, lo hacía el otro, uno gordito, que era así como gusanos vivos. No, yo eso no, señor. No, yo como Bourdain. No, gusanos vivos. Pero ¿cómo se llaman esos en que meten sapos? O sea,
papitas, cebolla. ¿Cómo se llama esto que me dijiste que tu hija te dio hace poco que dices, fue una, ah, una los prueba? Tostilocos. Los tostilocos. No puedo, no, es que yo soy... Que es una prueba mayor. Sí, cabrón. Yo soy exquisito. O sea, me gusta, incluso raro, pero no así como la cochinada. Desde que los que agarran sopa maruchas... Y sin ponerle ni siquiera el agua caliente así fría, la muelen y le ponen otras como chamoy y eso. Dicen, ah. Pero, eso, o sea, es cuando, para comer. Pero en ese sentido, tú estarías, ahorita para retomar lo que el señor Camacho mencionó, o sea, ¿tú estarías de acuerdo con esta, digamos, prohibición a las maruchan? Digamos que no me afecta, aunque descubrimos mi hijo y descubrí una manera de hacer ramen casi tan buena, no casi tan buena, pero como que hacen los japos en 2 días de caldo y eso. Compras el equivalente a maruchas, pero la japonesa. Y compras ingredientes, le echas sí. todo, sí. te va a dar a probar, y sabe, y vale 4 veces menos. ¿De dónde viene este, ahorita que hablamos de las titas y demás, este nombre que se llaman escamochas? No sé, pero es una maravilla. Voy a ir con el Camichín a resolver el misterio de las escamochas. De las escamochas. A lo mejor, si nos están oyendo en otras partes de la República o en Estados Unidos, algunos les va a decir, claro, yo soy de Jalisco y sé lo que es la escamocha, pero no todo el mundo sabe lo que es una escamocha. No. Y además, no sé si se extinguió como la caguama. ¿Se extinguió? ¿Tú crees? Es que acuérdate que era parte de los pasajes. Oye, perdón. Ya la buscaremos. Además, ahorita me entró un mensaje de mi patrocinador que hay un próximo torneo de fichapool que a lo mejor va a ser muy importante que la Chora TV esté presente. Ah, ¿te parece? O sea, lo digo de última hora. ¿Te parece que lo platiquemos ahorita, después del corte? Por favor. Ajá. No le pareció. Estamos aquí en un sitio muy especial para nosotros porque es una fecha que habíamos innecesariamente ido posponiendo, el encuentro con la pareja Dos Diablos Cari, pareja de jóvenes artistas. ¿Cómo están? Bienvenidos. No, pues estamos aquí reconociéndonos como miembros del Club de la Ansiedad. Somos gente que, de haber seguido la vida a nuestras instrucciones de origen, estaríamos todavía en nuestro cuarto ahí sin que nadie nos moleste. Y claro, como que te refugies en tu caparazón. Sí, sí. Tu caparazón. Somos o sea, ¿puedo considerar los hermanos moluscos a ustedes? Y sobrevivientes, sí, claro. Aquí es una parte que es la sección de Cari, para que nomás se den un quemón. Hay pintura, cerámica, ¿qué más cosas hay? O sea, epóxica, escultura. ¿Esto? Esculpí, si eres epóxica. Epóxica, mira nomás, qué buen personaje. Óleos, acrílicos. ¿Qué? Son retratos de Cari. Con ¿neta? Sí. ¿Neta? Ve. Eso parece un, ¿qué? ¿Tiburón martillo? Eso, es un tiburón, sí. Pero es mi versión de un tiburón martillo. Mira nomás, qué bonito, cabrón. Yo insisto que Memo del Toro se está pendejando, cabrón. O sea, arte finísimo de la localidad, señor. Memo, ya, hombre. Te los van a ganar, boludo. Y de hecho, estos fueron los... Esto es lápiz, ¿va? Sí. Estos fueron los que hice para la de eso. Son las criaturas que hice para eso. Que de entrada no quería contarnos mucho, pero colaboró con la película de It... La 2. En la 2, con uno de los personajes, ¿verdad? Ok, ¿un momento? Fue un momento que es cuando llega Pennywise a la Tierra. Y cuando llega... O sea, Pennywise es un cambiaformas, que le llaman shapeshifter. Entonces, cuando llega aquí, se transforma... ¿Era primero en un lobo? No, era un lobo. Sí, era un lobo. Luego era un pájaro. Digo, estos son varios, digo, y de ahí ya lo armaron ellos. Vino más, cabrón. No mames, qué chingón, hijo. Yo le digo siempre a Jorge que las fotos de su obra y el video no le hacen justicia a ver las piezas en vivo. No, qué chingonería, cabrón. Yo soy fan. Muéstramela, por favor. Es una bruja del bosque transformándose en árbol para esconderse.
dense un quemón. O sea, algo muy normal, pues. Yo, pero güey, pues se mueve en galerías de... O sea, ¿tú te mueves más bien en el circuito gringo? Totalmente allá, güey. Allá, ¿verdad? Ahí sí hay un mercado para este tipo de arte, ¿verdad? Entonces, en las galerías en Los Ángeles, ¿en cuál? La Luz de Jesús. En La Luz de Jesús y Copro. No mames, qué chingón, cabrón. No importa. Mira, esta todavía está en proceso. Ve nomás, cabrón. Wow. Chulada, cabrón. Hombre, ¿qué tal esta carpetita, eh? Mi Camich, mi buen Yonke. Mi buen Yonke. No, esta no me la sabía, eh. Qué expresión, ¿no? Sí. Ya se les ve la maldad. No, están geniales. Pero uno se les ve más la tristeza. Están geniales, cabrón. Les trae el navajazo ahí, ¿verdad? Eso es una expo, güey. Claro que sí. Esto es una expo ya, pero ya. Urge. No sé si nos están viendo, o sea, no sé qué tanto acceso tenga la Chora TV a mundos de galeros o curadores. No sé, ya, por favor, o sea. Con las obras de las pinturas, pero llevo muy, muy poquitos. A ver. Oh, wow. Ejercicios rápidos. No mames. Es con la sobrita que me queda de alguna pintura que hice. ¿Cómo ves? Son las migajas. Está muy cabrón esto. O sea, a mí me impresiona mucho esto, la verdad. Caigo de rodillas ante la maestría. Están hermosos. Del maestro. No, está muy perro, cabrón. Estamos teniendo acceso al cajón escondido, de hecho, amigos. De hecho, son los primeros, como ya habíamos mencionado, somos del Club de la Ansiedad. Raramente meto gente aquí, entonces. Sí, no. No, bueno, pues a mí me da mucho gusto estar presentando artistas chingones de acá, de la localidad, marca mundial. Y nuevamente reitero, si de alguna manera Memo del Toro nos está observando, o sea, por favor, es Memo, eres un ya coleccionista potencial de la obra de Dos Diablos, por el amor de Dios. O sea, es una joya. O sea, aunque creo que en Navarrete tú te das el lugar de que tú fuiste primero el que conociste a Dos Diablos, creo. Mi muchacho, lo quiero mucho. ¿No mandó saludos? ¿O no poco? Difícil. Por favor. No, tipazo, no. Buena onda. Ahora, es como buen artista y además ya viste la temática, ¿verdad? Es como Darketo. Él es callado, ¿no? No es un ser expansivo. Ahora que mencionaste como a Memo del Toro, no es esta cosa. Él es... Digo, y me quedó como que me hizo quedar de alguna manera patente que el mercado para ese tipo de arte que hace Dos Diablos, que es como este horror pop o surrealismo pop de horror, fantasía, horror, como que todavía aquí no hay mucho mercado. No, creo que no lo hay porque se ha sentido acá medio relegado. Claro. O sea, él ya, ahorita creo que está empezando a entrarle ya duro al circuito del mercado del arte, pero en Estados Unidos, porque ahí sí hay muchas galerías en ese género. Pero incluso hay esta revista, ¿no? Como de entre cómic y pintura, así como muy... No sé si decir dark o temática fuerte, diablos medio sexy, o sea, y onda gore. Tema Memo del Toro, cabrón. Sí. Claro, claro. Ahora que estuve también en Atlanta, fui a un Chalk Beer Festival. Es decir, un festival donde la gente pintaba en los pisos con gis. No contigo, sino aquí hay con una chava con buenísima, y que podías verlos en una perspectiva, digamos, con tu teléfono celular, como en tercera dimensión. Sí, como ilusión óptica. O incluso de que estás al borde de un precipicio algo, y ves así. Como... Entonces, vale mucho la pena que hagamos también un programa próximamente de este tipo de... Yo conozco aquí a un artista, Adri del Rocío, bueno, por Facebook. Hay que buscarla. Hay que buscarla muy buena, y hacerlo. Muy buena. ¿Les parece? Bueno... Pues se acabó el tiempo de esta Chora TV. Amigos, muchas gracias. Señor Pelón, gracias. Saludo a Dos Diablos, o sea, y Aunque creo que, ¿sabes qué? Es fan de Meche. Más bien, Meche fue la primera que lo consiguió. Y Usabiaga. Sí. No, bueno, o sea... Gracias. Esto sigue, señores. Esto sigue. Esto aquí sigue. Estamos en la Chora TV. Esto sigue.